¿Qué tal, mis queridísimos Tauro? ¿Qué nos dice el universo maravilloso? Empiezas esta semana intuitivo, intuitiva, la continúas en un lapso de 10 días y vas a tener todo aquello que tú quieras con tus intuiciones. Me haz de cuenta que tú eh, llega un mensaje a tu mente y espero que lo hagas realidad. Eh, creando, pensando, haciendo, pero a la mayor brevedad posible para que esta intuición que está en este momento contigo fuertemente pues se realice. Eh, vamos a salir de esas emociones tiernas de un fin de semana pues más bien de ternura, de fuerza, a la mejor de opiniones pero va a centrar fuertemente en una influencia de Leo. Leo porque el sol va a estar con su energía todo lo que da en este signo y pues vamos adelante y Leo pues tiene demasiada fuerza, hace una unión perfecta contigo para favorecerte no al 100, al ciento Pues vamos a ver qué nos dicen estas cartitas tan hermosas. Mm la diosa verdadera de la luna. En los momentos que tú tengas este espacio maravilloso para eh, tener estos pensamientos, estas intuiciones, este caminar diferente a partir de hoy en la noche, que entra Leo tan fuerte, pues es el momento de acercar una libreta a tu lado para que tú puedas eh, escribir y te, tienes aquí pues dos energías bastante fuertes, la de la intuición que te está diciendo el universo maravilloso y la de la escritura. Es sumamente importante cuando te, tienes proyectos maravillosos para continuar, pues eh, que escribas no porque se te olviden las cosas, sino que en el momento de escribir hay una fuerza maravillosa de energía porque empleas tu mente con la energía de tu mano y las cosas se realizan verdaderamente, porque sí vienen cambios y verdades que te vas a sorprender durante esta semana. Así de que nos vamos adelante con pasos verdaderamente agigantados. En la fuerza, mira nada más. Bueno, pues qué hermoso, estamos comenzando tu tirada, qué extraordinario toda la fuerza de los ángeles maravillosos están puestos en ti imagínate entra el sol maravilloso a partir pues más bien en la madrugada en la noche eh, y te representan en esta carta un león de la fuerza y la influencia de Leo contigo Wow, 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 qué bonito, qué hermoso, qué maravilloso. Yo les aplaudo por esa energía que está entrando y tienes cambios verdaderos. Así de que ponte feliz, ponte contenta, ponte contento porque este pues toda la energía del universo está puesto en ti. Esa energía maravillosa de la luz del Espíritu Santo, jálala, llénate, empléala. Eh, vamos a llenar todo nuestro cuerpo como que si estuvieras vacía, vacío, y la vamos a llenar de esta energía maravillosa del universo, y los cambios comienzan así de que pues un nuevo inicio, un nuevo arranque y una buena solución. Aquí no quiero que estés indeciso, que no estés indecisa en tus decisiones. Mm, acuérdate que el miedo, las indecisiones, la mm, falta de crear, la falta de intuir, la falta... Eh, de no querer hacer las cosas van en contra de esta energía maravillosa que te están brindando en esta tirada tan extraordinaria. Así de que vamos a tomar decisiones. Si tú tienes ese deseo, esa intuición de dar unos pasos para crear más economía, para crear una facilidad económica, lo tienes que hacer. Si tienes que dar pasos, fuera de tu entorno donde estás viviendo, dalos, no te arrepientas, no te dé miedo, porque el miedo es lo único que nos detiene a los seres humanos por inseguridades, así de que es el momento en que te están apoyando. Pero si tú decides realmente, ya sea el camino de la izquierda o el camino de la derecha, quiere decir que si caminas fuera o quedas en el lugar en donde tú vives, extraordinariamente de todas maneras las energías del universo no cambian, las energías del universo se dan, se dan, siempre estamos fluyendo, siempre estamos caminando, siempre estamos dando pasos agigantados para que tú te satisfagas. En tus necesidades intuitivas y maravillosas que están corriendo a partir de este momento. ¡Wow! Mira quién te visita. Te visita el arcángel Uriel. Aquí hay una relación verdaderamente bonita porque primero te están apoyando con muchísimas intuiciones, con muchísimos pensamientos y que des pasos seguros para caminar. ¡Y qué hermosura cuando se presenta Uriel! porque te baña completamente, todo tu ser te baña completamente, sobre todo en el chakra de la coronilla, para que tú esas intuiciones y pensamientos las transformes. Cuando nosotros estamos pidiéndole ayuda al arcángel Uriel, inmediatamente se hace presente, pero es una transformación. Me encantaría que pudieran ver cómo estas energías tan hermosas empiezan a trabajar en el ser humano. Aquí es la confianza, la fe, la maravilla en Dios, la maravilla de tener este contacto, no por un momento, no por un día y después nos olvidamos, sino diario, continuamente, en cada respirar, en cada ver, en cada escuchar, porque los mensajes maravillosos están, los cambios están. Aquí en esta maravillosa intuición que te están regalando al inicio de esta semana, wow, maravilloso, maravillosa. Así de que adelante con el arcángel Uriel en esta transformación verdadera para ti nada más. Vas a tener oportunidades de conocer nuevas personitas, te están entregando la llave para que tú abras tu corazón. Y que te encuentres con las personas o la persona con la cual eh, tú estabas pidiendo una nueva relación, tú estabas pidiendo cambios. O me quedo aquí, fíjate que esto se relaciona muchísimo con la carta que te salió, por dónde caminas y por el lado derecho, si por el lado izquierdo. Y esta carta refiriéndonos en el amor, pues es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque aquí tú dices, voy a conocer nuevas personas, realmente eh, lo que yo tengo que caminar es un cambio verdadero, pues adelante, muéstrate confiada, confiado con toda la energía maravillosa de Dios, con todo este cambio de transmutación que te da Uriel y en la vida debemos de tener felicidad constantemente. La felicidad, aparte de que nos mueve todos los músculos de nuestro cuerpo, ay, nos da esa energía maravillosa y es cuando tú verdaderamente estás jalando esa energía maravillosa de la luz, qué te doy a entender, que si tú estás todo el tiempo feliz con pensamientos positivos, con esta entrada de intuiciones tan fuertes para ti, pues adelante, todo, todo, todo se te está presentando en este cambio verdadero. Eh, vas a tener muchos pensamientos, yo quiero que los escribas, yo quiero eh, que los tengas ahí por escrito, eh, que los madures y que los lleves a cabo si es algo que te, está con, eh, que te conviene más bien. Recuerda que todas las cosas que debemos de hacer es para nuestra conveniencia para nuestro diario vivir en una conveniencia verdadera, en una conveniencia de vida, en una conveniencia en cualquier aspecto de tu vida. Así de que vamos plasmando, escribiendo esa energía maravillosa de la escritura, eh, pues es muy eléctrica, es muy fuerte cuando nosotros plasmamos esa escritura porque va la energía de la mano con la intuición, tu pensamiento y tu accionar. Así de que, ¿qué es lo que quieres para tu beneficio? Recuerda que todo lo que debes de hacer en esta vida terrenal es una conveniencia para ti, pero todo, 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 todo por el lado positivo para que tú sigas fluyendo en esta energía, en esta fluidez tan extraordinaria. Wow, esta carta es muy pero muy fuerte, maravillosa. Fíjate yo hablándote de la energía escrita y definitivamente te están apoyando. Wow, qué bonito esta luz que penetra por la coronilla con el arcángel Uriel y se establece verdaderamente donde todos los seres humanos tenemos la luz extraordinaria de Dios, esta luz crística se plasma, se queda, te ilumina en el plexo, dándote esa fuerza, esa energía maravillosa. Si te están regalando eh, la curación con tus eh, la energía de tus manos, la escritura con la energía de tus manos, el tocar, el hacer, el realmente dar estos pasos, aprovechalo, vamos, siéntete feliz, siéntete dinámico, siéntete dinámica con una fuerza maravillosa, todo aquello que te está poniendo un obstáculo todo aquello que no te deja sentir este mensaje, vamos. Sácalo inmediatamente para que toda esta tirada que yo te estoy regalando sea verdaderamente con esa fuerza de la cual te corresponde a partir de este momento, de este instante no me estés teniendo pensamientos negativos porque tú vas a formar una pared más ancha, no, no, más fuerte, más horrible y no va a fluir y después me dicen, es que a mí no me llega nada, es que yo no puedo hacer estos cambios. Claro, pues si estás tan negativo, tan negativa, con pensamientos tristes, con pensamientos que no te dejan caminar y te están alimentando, eh, pues mal, pues vamos, quítalo. No puedes quitarlos. M mira, verdaderamente haz tu cita, verdaderamente haz tu cita con Raquel, porque miles y miles de personas han obtenido los resultados verdaderamente buenos. Así de que la decisión es tuya, pero yo te aconsejo que todo lo que hagas y que todo lo que estés creando, formulando, sea verdaderamente positivo. Así de que si tú eres ese mago, eh, que te están dando la luz crística o eres esa maravillosa mujer que te están dando la luz crística, adelante. Junto con todas las cosas positivas que tú estás haciendo, realizando, pensando a partir de ahora, pues te viene dinero por añadidura, por esa fluidez, fíjate nada más, por esa fluidez positiva universal. ¡Wow! Pues qué bueno, felicidades porque el dinero está. A ver qué nos dicen estos arcángeles maravillosos. La situación ya está resuelta. ¡Qué maravilla de carta te tocó! Maravillosa. Entonces, a quitar lo negativo, poner lo positivo, pero camina. No te me quedes estancada, no te me quedes estancado. Tu intuición es real y debes de confiar en todas las maravillas que te proporciona la luz crística maravillosa y extraordinaria. Tú creaste esta situación y tienes el poder de cambiar todo aquello. La reafirmación de los ángeles arcángeles en esta tirada es verdaderamente increíble. Pues ya me conoces. Eh, yo siempre traigo consejitos sencillitos, maravillosos, y en esta ocasión te vengo a hablar de la almendra. La almendra contiene muchas proteínas y da una energía súper increíble. Tiene grasas saludables, tiene calcio, minerales, vitamina E y es totalmente antioxidante. Buena para todas aquellas personas que están esperando bebé porque es vigorizante. Eh, también para todos aquellos deportistas que les gusta tener, este, pues más bien hacen ejercicio, eh, les ayuda bastante para que se sientan vigorosos. Si tú acostumbras a comer 30 gramitos de almendras o 20 gramitos de almendras en personas diabéticas. Ayuda a eliminar esa grasa del páncreas espantosa que nomás te está provocando enfermedades. Vamos, vamos a comer para los diabéticos de 20 a 30 gramitos por día. Es antiinflamatoria y ayuda a la piel y a las mucosas, sobre todo, pues algo sumamente maravilloso especialmente a la córnea, a tus ojitos y si tú acostumbras a comerla, vas a ir adquiriendo maravillosamente buena visión. Qué cosas tan bellas nos regalan las almendras y pues yo quiero que las consumas, yo quiero que nada más agarres lo que te corresponde y vamos a aliviar esa córnea que debemos debemos de tener una visión extraordinaria. Ayuda también a la osteoporosis y elimina el colesterol. Wow, qué padre tener esta información, qué padre. Realmente pues vamos adelante. Adelante, adelante, adelante. Pues recuerda mi teléfono signo de más 5213338420955. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte estas maravillas. Haz tu cita para seguir ayudándote. Haz tu cita y vamos adelante con cosas positivas, maravillosas. Eh, pues realmente te veo a la próxima. Bye.